Hace más o menos de unos 3 o 4 años que esta vía está así. Y han habido muertos, han habido heridos, ha quedado gente en silla de ruedas. Y gracias a la misericordia de Dios, que Dios nos da la fuerza y la salud. Y venimos todos los santos días a trabajar aquí en esta vía. Y se ha mermado un poco la accidentalidad y el atraco. Y espero que el señor alcalde y el señor gobernador se meta la mano en el corazón, como buen santanderiano que son, y se acuerden que esta vía nacional existe y esto es una vía que deben de tenerla como un ojito de gallo, me disculpa la redundancia de la palabra. Para poder liquidar el contratista malo, tocó darle 125 mil millones de pesos adicionales y nos dejó 140 mil millones de pesos sin ejecutar. ¿Qué le proponemos, doctora Andrade, señor vicepresidente, y a todos los aquí para que lo analicen y lo piensen? Que nos confíen a nosotros los dos peajes que fueron iniciativa de Bucaramanga. En este momento estamos en el proceso de estudios y diseños en lo que tiene que ver de llevar a fase 3 la terminación de la doble calzada La Virgen La Cemento y el mejoramiento de la vía entre La Salle, Aeropuerto, Palenque, Café Madrid, incluida el sector de vías de San Ignacio, que tiene un problema, y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de estos dos sectores que han quedado priorizados. Lo importante es que con estos recursos que vamos a tener con este convenio y esta entrega de los peajes de Lebrija y Girón a la región, podemos tener en los próximos 16 años recursos por cerca de 1 billón de pesos. Podemos nosotros decir que a inicios del siguiente año podemos ya empezar a pensar en arrancar los procesos licitatorios para terminar estas obras que han quedado pendientes de lo que era la antigua concesión ZMB.